El crudo aún no ha sido limpiado, es muy, muy denso. Aún se puede ver cómo mancha la piel, cómo mancha en las manos. Traces of oil found in the Amazon rainforest. They were found in the province of Orellana, Ecuador, after a pipeline ruptured on January 28th. OCP, the private Ecuadorian company that manages the pipeline, said it was damaged by falling rocks, brought on by erosion and heavy rain. More than 1 million liters of oil may have been spilled. Luis Javier Solis is a lawyer in Orellana. He believes the spill is a disaster for locals and the environment. El río Coca y el río Napo, por donde ha recorrido el derrame de petróleo, atraviesa áreas protegidas que son de cuidado especial para Ecuador. Ha habido una grave afectación a todos los peces y la afectación por lo menos está en un rango de 360 kilómetros, que es el recorrido desde el lugar del derrame hasta la frontera Ecuador-Perú. Y la afectación a los pueblos indígenas, a las orillas de estos ríos, también es muy grave este momento. Qué tristeza de que nos suceda siempre esto. Y donde nosotros nos abastecemos con el líquido vital. Las comunas indígenas viven del río Coca y del río Napo. Estamos hablando de cerca de 27 mil pobladores de la nacionalidad quichua. Ellos beben el agua de los ríos, se bañan en los ríos, consumen los alimentos que hay en estos ríos y todos estos elementos han sido dañados. In Ecuador, there are two pipelines that carry oil from the Amazon to the Pacific coast. After the leak, OCP set up retention basins, began cleaning the area and repaired the pipeline. The company says it couldn't have anticipated the incident, but that's not enough for our observer, especially because there have been other oil spills in the area for the past 2 decades. Hemos manifestado en diferentes momentos que el derrame que ocurrió el 28 de enero era un derrame previsible y además que podía haberse evitado. Hubieron varias alertas científicas y también de las organizaciones que advertíamos que no puede seguirse haciendo un trazado de oleoducto a los márgenes de ríos y en estos lugares tan expuestos a situaciones de desprendimiento de tierra, de caída de rocas y cerca de sectores volcánicos. Estas advertencias han sido desatendidas por parte del Estado ecuatoriano y por parte de las empresas privadas, lo que ha ocasionado este nuevo derrame.